Vamos a mencionar las ventajas y las desventajas de la levocarnitina o L-carnitina. Comenzaremos con las ventajas. Como número uno, no tiene efectos secundarios. Esta es una de mis favoritas, les había yo comentado, porque muchos complementos o suplementos a veces originan más efectos secundarios que efectos benéficos. Y este es uno de los principales que no tiene efectos secundarios, entonces se las recomiendo como médico ampliamente. Como número dos, es parte esencial del metabolismo de los seres humanos. Es decir, nosotros al alimentarlo la estamos produciendo. Entonces, si nosotros la complementamos con levocarnitina o L-carnitina exógena, es decir, la que consumimos a través de tabletas o en solución, estamos complementando nuestra actividad metabólica. Es muy fácil de adquirir. Básicamente en cualquier farmacia la pueden encontrar con ese nombre de levocarnitina. Como número 4 en sus ventajas, encontramos que se puede consumir a cualquier edad. Le podemos dar a un niño de 3 años, de 4 años, con déficits nutrimentales o nutricionales, a un niño de 10 años, un adolescente de 12, de 15, de 17. Los adultos también podemos consumirla a cualquier edad y las personas mayores, con mayor razón, a ellos les va a dar, digamos, un efecto un poquito más eficaz porque lo van a notar inmediatamente. Los efectos benéficos se notan en las primeras 2 semanas de consumo aproximadamente. Una de sus ventajas más importantes es que promueve la generación de energía para la contractilidad muscular a través de los ácidos grasos. Ese es el principal motivo del por qué indicar levocarnitina. No es un anabólico, ni tampoco es un medicamento hormonal. Por lo tanto, los atletas cuando lo consumen no aparecen en un examen de doping o antidoping. Y finalmente, una de sus principales ventajas y de mis favoritas por ser médico, es que es un complemento cardioprotector y vasculoprotector de todo nuestro sistema circulatorio. Del corazón, ayuda a la contractilidad cardíaca del corazón y ayuda también a que las arterias puedan abrirse o cerrarse con muchísimo más facilidad. Ahora vienen sus desventajas. La primera de sus desventajas es la dosis. Tener que consumir 2 gramos diarios de levocarnitina no es barato. Es una de sus principales desventajas. Otra de sus desventajas es que como se elimina por la vía renal principalmente, obliga al paciente a que aumente su ingesta de agua natural. Si antes el paciente tomaba 1 litro de agua nada más en todo el día, por lo menos debemos incrementarlo a 1.5 litros. Otra de sus desventajas, y esta es una de las que yo más defecto le veo, es que ahora todas las tiendas naturistas, todos los supermercados y muchas de las empresas les agregan supuestamente levocarnitina a sus productos. A lo mejor sí se las agregan, pero les agregan 50 miligramos, 10 miligramos y eso no sirve de nada. Lo ideal es consumir 2 gramos diarios. Entonces imagínense, ustedes consumen una bebida energética que su publicidad dice levocarnitina, esa bebida va a tener 25 miligramos, que no es ni el 1% de lo que deben consumir de levocarnitina. Tendríamos que consumir una gran cantidad de esa bebida energética para poder hacer eficaz los 2 gramos de levocarnitina que se deben de consumir por día en las personas que realizan algún tipo de actividad física. Otra desventaja es que es muy complicado encontrarla de manera pura o natural. Yo les aconsejo que la compren en laboratorios que están certificados, en farmacias, porque muchos productos las combinan con azúcares. Entonces el cuerpo es más fácil que absorba el azúcar que la levocarnitina. Primero va a tomar energía nuestro cuerpo del azúcar y después de la levocarnitina. Entonces eso no generará la eficacia que nosotros queremos que genere. Y otra desventaja es que a los pacientes que se las indicamos no la toman adecuadamente. Es muy común que llegue el paciente y se tomó su levocarnitina. No, doctor, un día sí y otro día no. Me tomaba nada más 1 gramo, hay veces que entrenaba muy fuerte y me tomaba 5 gramos. Entonces, ese tipo de descontroles o falta de cultura a la hora de que nosotros tomamos un complemento es otra de las desventajas de la L-carnitina.